Vamos ahora ya con André Zapata Casares del Valdemoro Aistin. Quien va a iniciar ya ahora su programa. Música de Aerosmith. Primer salto. Triple bucle, muy bueno. Doble axel, eule, doble salto. Pirueta. Doble axel, un poco fuera de eje. Triple salto. Doble toe. Problema en esta la parte de la pirueta. Bueno, pues buen programa. Ahora de Andrés Zapata Casares, del Valdemoro Aistin, el que nos ha ofrecido en estos momentos. Así es, un buen programa por parte de Andrés. Ha tenido algunas dificultades en algunos de los saltos, pero ha sabido reaccionar rápido para poder seguir adelante. Pues vamos a ver ahora cuál es la puntuación de los jueces para el patinador del Valdemoro Aistin, Andrés Zapata Casares. Recuerden que primero y de forma destacada va Adrián Jiménez de Valdomero del Club de Hielo Puigcerdà, el CEPAP, que tiene 97,34 puntos.
seguido de Daniel Rouco Morcillo de La Nevera, de Majadahonda, con 81.03. Y tercero, Rubén Andrés Klausik, del Club de Hielo Valencia, con 63.53. Este patinador quedó en sexta posición en el Campeonato de España y en los campeonatos de la Liga Nacional en Pamplona quedó en segunda posición, Madrid en tercera posición y en Logroño en primera posición. Pues también buenas puntuaciones y buenos puestos los conseguidos por Andrés Zapata en las diferentes pruebas en las que él ha estado presente de esta Liga Nacional. Puntuación para Andrés Zapata. Vamos a ver Andrés con ello Zapata ya ahora. Ha conseguido 81,95 puntos, que le coloca provisionalmente en segunda posición. Pues 81,95 puntos. Medio valor.